Son dos barcos, la Mal y el Zaitún. Los dos barcos salen de aquí de Barcelona y harán diferentes paradas en el Mediterráneo hasta llegar a Gaza. La primera parada es en Ajaccio, en Córcega. ¿Pues son solo mujeres? Sí, el barco este año es única y exclusivamente de mujeres porque se trata principalmente de visibilizar las opresiones que sufren las mujeres. Las tres opresiones que decimos que sufren, que son la patriarcal, que sufrimos todas, la opresión del bloqueo, obviamente israelí, y a mayores la opresión de nuestra propia mirada occidental, que consideramos a las mujeres palestinas pues relegadas al terreno meramente casero y de cuidados. Y sin embargo son unas mujeres que llevan muchos años resistiendo y siendo parte fundamental de la lucha por el pueblo y por mantener la vida y recuperarla cada vez que son bombardeadas y atacadas. Free Palestine, levantamos todas las manos, nos ponemos el antifaz de la libertad. Perquè estem convençudes que la cultura i especialment la cultura i la música compromeses com les que escoltarem avui són una arma de transformació social i una eina molt, molt potent. Avui sentirem el Diluvi, a Che Sudaka, a Spencat i Takaban, i a totes elles els volem agrair que ens acompanyin avui. Alguns venen de lluny, del País Valencià concretament, però no s'ho van pensar gens quan es van proposar de ser-hi. I volem agrair també la participació d'aquest Tubara Batucada. Que se'ns marqui les nostres agendes feministes. Vinc a denunciar que hi ha opressió que ens travessa en tant que dones, en tant que musulmanes i en tant que dones musulmanes. La islamofòbia no és victimisme ni conspiració. És un fet real que impedeix la solidaritat, legitima la discriminació i justifica l'agressió. Alma rebelde, levántense. Digo una cosa, esto solo sabe disparar. Alma rebelde, levántense. Digo una masacre, no vas a modificar. Alma rebelde, levántense. Digo una cosa, esto solo sabe disparar. Griten más fuerte, comuníquense. Argentina, Venezuela, Colombia, todos conectados que llegue hasta Cambodia, pasando por casa Cataluña, España, Cuba, Puerto Rico, Croacia, Alemania, México, Euskadi. I'm our coordinator of Miles of Smiles, convoy to Gaza. It is that this is a peaceful convoy, this is a peaceful flotilla. Let it go as you have done it before with the Greece people when they came to Gaza and you allowed them and you allowed others to come in. This is a very peaceful mission. Donas rumbo a Gaza. Bien, animan a la gente a luchar. La no violencia es barata y la puede hacer cualquiera, por lo tanto, es una técnica de lucha que hay que explicar para que se vaya. Pero porque, por limitación de tiempo, entonces ahora os invitaría porque va a comenzar el siguiente taller justo allí. Eso es la ocupación, no es simplemente el momento del bombardeo atroz, es lo que ocurre cada día, la humillación de cada día, las dificultades de la vida de cada día, la imposibilidad de la vida de cada día bajo la ocupación israelí. Y la flotilla intenta que no nos olvidemos de eso. La frontera con Egipto, Rafah, únicamente se ha abierto 20 días. De 365 días se ha abierto únicamente 20 días. O sea, esto es un bloqueo inhumano y injusto. Continua, que lleva más de 100 años resistiendo la población palestina, y la mujer palestina tiene un papel muy importante, un papel fundamental en esa lucha y esa resistencia que no es, normalmente no es muy reconocido, no es muy visto. Era enfrentarse tarde o temprano a una deuda de derechos civiles.
entre sus ciudadanos, entre los cuales la mitad ya son palestinos. Dentro del territorio de Israel, que se llame ilegalmente ocupado. Hay un empeño por parte de un Estado en seguir siendo un Estado que se define a sí mismo como Estado judío. El tema es que aquí falta voluntad, claro. La europea en Palestina empieza en el año cero. Hemos de recordar que las migraciones de sionistas hacia Palestina son producto de el antisemitismo europeo. O sea, son los europeos son los responsables de que las comunidades judías que vivían en Europa fuesen perseguidas y, como manera de escape, buscasen una nueva forma de colonialismo, que es el sionismo. Así que ahí... Los bestiales contra la población civil. La misma ONU reconoce que en el año 2020 Gaza va a ser inhabitable. Entonces, cuando hablamos de crisis de refugiados, de crisis anunciadas, es muy fácil ya ver cuál va a ser la próxima, porque si no hay recursos para vivir en un lugar, pues... Pues lo primero de todo es porque tenemos un acuerdo de casi libre comercio entre Israel y la Unión Europea, por la cual o es un socio, lo que la Unión Europea llama socio preferencial, y justamente es el socio principal socio preferencial al otro lado del Mediterráneo. Ocurrencias como que el Estado español el año pasado hizo un contrato de 22 millones de euros con la empresa Israeli Military Industries para comprar cartuchos para el CEDME español. Cartuchos que se producen hasta entonces se producían en Palencia. Impunidad de Israel. Ese es el problema. Ese es el que hace inviable una solución, sean dos estados o sea uno. En tomar el ejemplo, ¿cómo lo hizo Sudáfrica? Sudáfrica también han habido unos cantones, unas zonas... Pero con la gente viviendo ahí. Por eso va la flotilla a Gaza, para decirles estamos con vosotros. Y nada más, estamos con vosotros. En Fontaine's, según la meva interpretació, perquè això també depèn d'interpretacions, Espanya violaria flagrantment 4 dels 8 criteris i d'alguna manera a 3-3. Només la capacitat tècnica i econòmica d'Israel estaria... Això és possible portar-ho a judici? No, mai. Per què? Perquè les deliberacions per dir si una exportació és legal o il·legal, això es prenen una junta i les actes són secretes. Per contestar-te directament, sí, els Mossos, les armilles que utilitzen antibales són fetes en Israel, provades en Israel, en la marca Israel, o per exemple fa poc es van comprar un camió d'aquestes antidisturbis que solta aigua, això també és israelià, no és només israelià, és algo que és un camió que no utilitzaven allà perquè estaven desús, no? Aquí l'hem comprat per utilitzar-lo. Hi ha exemples d'aquest tipus, també la Guàrdia Civil també ha comprat armilles i coses, i en funció de què considerem armes i no, pues podem anar molt lluny, no? Perquè també indumentàries i totes coses d'aquestes també, militar, l'edopolissat també hi ha molt. Les pistoles, els rifles, les granades i això encara no són d'allà, però els míssils espanyols sí que són israelians. La qüestió de rumbo a Gaza, la flotilla, trencar el bloqueig, però també què podem fer més en el dia a dia, en el nostre àmbit, i quina és una estratègia que és la campanya de boicot, desinversions i sancions, que l'explicarem i bueno, breument posarem les bases que té. Sí, tal com comentava ara la Laia, la campanya de boicot, desinversions i sancions llança una campanya internacional l'any 2005 des de Palestina. És un exemple de lluita no violenta. Està liderat per palestines i per palestins i aglutina i representa els tres col·lectius de palestines que veiem actualment. Nosaltres, Dones per Dones i els grups feministes, denunciem i exigim també la fi de l'ocupació per part d'Israel en tot el territori palestí. Exigim al govern de la Generalitat el ferm compromís de posar fi a tot tipus de relacions amb l'Estat d'Israel, siguin culturals, científiques, esportives o de qualsevol tipus. Que continuem defensant i donant la nostra solidaritat al poble palestí a Gaza i arreu del món, i que els polítics
ens donin suport. Ciutat compromesa amb els drets humans. Ho vol ser realment compromesa amb els drets humans, cosa que no és fàcil, sabem que no és fàcil, perquè una cosa és dir-ho de paraula i una altra cosa és concretar-ho en els fets quotidians en el dia a dia. I per fer-ho, el que sí que tenim clar en aquest Ajuntament del Canvi, anomenat del Canvi, el que sí que tenim molt clar és que és la ciutat la que ha de marcar el camí. Afortunadament, la ciutat ha sigut així i en concret, amb la solidaritat amb la causa palestina i amb la Franja de Gaza, Barcelona té una llarguíssima tradició que ens fa sentir també orgulloses i obligades a fer el màxim d'esforç. Que el món no espera, Representantes de diferentes formaciones políticas, representantes de la comunidad palestina de Cataluña, representantes de Donas Perdonas, que ha aportado Fundación Esperanza, que ha aportado asesoría técnica y esfuerzo, Stop Mare Mortum, la campaña BDS, Pro Complicitat a Israel, Lésbicas Creando, Brigades Feministes a Palestina, Servei Civil Internacional, SUDS, Consell de la Juventud de Barcelona, Novat, Conaceves y un largo etcétera. Gracias a todas ellas por estar aquí hoy. Y junto a ellas, fundamental, imprescindible, esas mujeres valientes y junto con Jaldía, Anne Wright, de la Delegación Internacional, os dejo con ellas. Ambas, Jaldía y Anne Wright, van a decir unas palabras. Tienen el poder de cambiar el mundo y tenemos el ejemplo de Ada. Mujeres rumbo a Gaza, partimos ahora desde Barcelona hacia Gaza, pero esto no termina aquí. Necesitamos que nos apoyéis y que nos sigáis durante toda la trayectoria. Who have been here day and night to help us. Gracias, gracias. Viva Palestina, viva Palestina. Soy la luz, soy la sombra. El presente y el ahora, alma de cantaora. Esas palmas. Alma de cantaora. Soy la lluvia, soy el trueno. Soy la tierra en un espejo, soy chamana sanadora, alma de cantaora, alma de cantaora.